Muy buenos días, Universidad Tecnológica Tolima, profesora Sandra Rosemena, materia de Historia de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos. En esta ocasión, mi persona, Audino Vega, le va a explicar un pequeño video sobre la autoridad del Canal de Panamá. Espero que sea al lado de todos ustedes. Opción. El Canal de Panamá es una de las infraestructuras más importantes, modernas y complejas del siglo XX. Representa uno de los sectores más importantes de la economía panameña. Por lo tanto, en esta investigación vamos a conocer todo lo referente a la ACP, su historia, su organización, sus responsabilidades, cómo se conforma la junta directiva y qué responsabilidades tienen los que conforman parte de la misma. La Autoridad del Canal de Panamá, ACP, es una entidad jurídica autónoma de derecho público y que le corresponde en forma privada a la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá. ¿Qué se busca? Se busca de manera que funcione de manera segura, continua y eficiente y rentable para todo un país. Historia de la ACP. En 1977 la Compañía del Canal de Panamá deja de existir para darle paso a la Comisión del Canal de Panamá, agencia gubernamental estadounidense, constituida conforme a la ley de los Estados Unidos de América. ¿Con qué fin se hizo esto? Con el fin de manejar, operar y mantener el Canal de Panamá, sus obras, instalaciones y equipos auxiliares, y de proveer lo necesario para el tránsito fluido de las naves por el Canal de Panamá. En 1977 se promulga la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? O el propósito era de proporcionar las normas para su organización, funcionamiento y modernización, con el objetivo de hacer del canal una empresa eficiente y rentable. También se buscaba que no hubiera una discriminación alguna a la participación del hombre y la mujer, o sea, que fuera totalmente integrada. En 1999, la Comisión del Canal de Panamá deja de existir y la administración del canal pasa a la Autoridad del Canal de Panamá. En este punto, más que todo, se da cumplimiento a lo que son los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Que se cumplían el 31 de diciembre de 1999. En ese caso, en ese entonces, pues, le tocó a la actual presidenta de turno, Mireya Moscoso, de recibir el canal, pues, a manos panameñas, y donde las tropas estadounidenses abandonaban el territorio panameño. Administrar, mantener y usar y conservar los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, constituido por el agua de los lagos y sus corrientes tributarias. Los planes de construcción, uso de las aguas, utilización, expansión, desarrollo de los puertos y de cualquier otra obra o construcción en las riberas del Canal de Panamá. O sea, más que todo, estas son las dos responsabilidades principales que tenía y que tiene la autoridad del Canal de Panamá. Organización. La administración de las autoridades del Canal de Panamá está a cargo de una junta directiva compuesta por 11 directores. Un director designado por el presidente de la República, quien presidirá la junta directiva y tendrá la condición de ministro para asuntos del canal. Un director asignado por el órgano legislativo que será de libre nombramiento y remoción. O sea, la asamblea se encarga de nombrarlo y removerlo cuando así lo desee. 9 directores nombrados por el presidente de la República. En este caso es el ejecutivo que nombra a los directores. Se garantiza la renovación escalonada de los directores en 3 grupos de 3 cada 3 años. Responsabilidad de la junta directiva. Fijar los pasajes, fijar los peajes, tasas y derechos por el uso del canal y sus servicios conexos. Contratar empréstitos. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa esa palabra? Más que todo son los créditos o financiamientos otorgados a un gobierno por estados extranjeros, por organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etc. Proponer los límites de la cuenca hidrográfica del canal. Aprobar privativamente los reglamentos sobre el régimen de contratación, compras y todas las materias necesarias para el mejor funcionamiento, mantenimiento, conservación y modernización del canal. Conclusión. El Canal de Panamá es una de las actividades que forma parte del sector terciario de la economía, aporta el 6% del Producto Interno Bruto, une los océanos Atlántico y Pacífico, a través de un sistema integrado de las esclusas y canales, desempeña un papel fundamental para Panamá y para el resto del mundo, ya que por él circula alrededor del 5% del comercio mundial.
Por lo tanto, es compromiso de todos los panameños velar por el buen desempeño y funcionamiento de esta infraestructura.